Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos en nuestra sección que visibiliza quienes están compitiendo para la Convención Constitucional. Hoy día estamos con Jorge Guzmán, veterinario, 62 años, dirigente gremial agrícola por más de 20 años, actualmente presidente de la multigremial del Bio Bio, va como independiente por cupo de la UDI y representa a Levanta Chile en el Distrito 21. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por el contacto. Y también estamos con Daniel Andrade, 29 años, vecino de Pedro Aguirre Cerda, organización del Pax Solidario, ex vocero del Comando Que Chile Decida, y él va como militante de Revolución Democrática en el Distrito 13. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muchas gracias por la invitación. La primera cosa que hacemos siempre es que cada cual presente su distrito. Jorge, presenta el Distrito 21, por favor. El Distrito 21 son las provincias de Arauco y Biobío, ¿no es cierto? Son 21 comunas, desde Lebu hasta Alto Biobío, y es un distrito bastante extenso que fue modificado, ¿no es cierto?, en la última modificación de las circunscripciones electorales. ¿Y el caso tuyo, Daniel, del Distrito 13? El Distrito 13 es de la región metropolitana, donde están las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Cisterna, El Bosque, San Ramón y San Miguel. Es un distrito bien popular, no con tanta población en particular respecto a otros distritos de la región metropolitana. Y es heterogéneo igual en sus comunas, diría yo. Aquí hay una serie de cosas que ya están pasando a partir de lo que fue la inscripción de los candidatos, y es que una de las cosas que nos interesa a nosotros es darle visibilidad a los candidatos que probablemente tienen una menor, si se quiere, repercusión pública que muchos otros que han sido parte de la política profesional o tienen algún tipo de... traen a la candidatura algún pasado que fue muy visible como proveniente del deporte o proveniente de otro lado. Ustedes son personas que probablemente, Jorge, te lo pregunto a ti primero, tienen mucha visibilidad porque han trabajado desde el punto de vista tú en lo gremial, en el mismo territorio. ¿Y qué tanto eso es una variante que te de alguna manera perfila más que si es que acaso tú estuvieras compitiendo con alguien, ya sea que fue senador o que fue político o que fue alguien de alguna otra disciplina, pero muy vistosa? Bueno, a mí eso por lo menos me hace sentir orgulloso porque con mis 62 años tengo bastante experiencia, tengo más de 40 años de experiencia laboral y trabajando en el rubro, en una zona en la cual nací, me crié, me eduqué, entonces en el rubro agrícola, en el rubro veterinario y como dirigente gremial. Y yo creo que eso te hace, por lo menos, sentirte y hacer saber a la gente que conoce su situación, que conoce sus problemas, que sabes lo que la gente está pidiendo. Por otro lado, creo que muchos candidatos u otros candidatos a los cuales tú haces mención muchas veces son impuestos sencillamente por partidos políticos. Yo creo que la elección del 25 de octubre dejó claro cuál era el mandato. Yo creo que sobre lo que yo pensaba fue muy sobre las expectativas y contundente la votación respecto del mandato que lo que quiere la gente. La gente está molesta, está cansada de las promesas de los políticos y quiere ver rostros nuevos en esto. El caso tuyo, Daniel, ¿cómo se ve esa aparición en esta convención comparado con lo que ha sido básicamente la política tradicional? No, yo creo que concuerdo con lo que decía recién de que la gente está buscando gente nueva, rostros nuevos, rostros jóvenes también a veces en algunos casos. Y yo en particular creo que esa desconfianza hacia lo tradicional es algo también muchas veces justificado. Y
obviamente que a los que no somos tan conocidos tiene sus dificultades, pero yo también creo que la gente está buscando nuevas referencias, tanto en las candidaturas, pero no solamente la constituyente, también alcaldía, concejales y gobernadores regionales, que son también las elecciones que vamos a tener el 11 de abril. Y yo en particular también creo que es muy bonito esto que ha ocurrido, que quizás para la política no ha sido tan positivo de que hayan tantas listas de independientes, porque va a haber una dispersión de votos muy grande y eso va a impedir que logremos tener una mayoría en la convención, pero a la vez también es muy bonito esas ganas de ser protagonistas de este momento histórico. Yo creo que esas motivaciones tienen una parte de la desconfianza en entregar este proceso tan importante que costó tanto con el estallido, a los mismos de siempre, pero también por ser parte de la historia. En el fondo, lo que muchos y muchas sentimos durante el estallido, que estábamos siendo juntos y juntas, empujando algo que era como muy chileno incluso, muy de todos y todas. Y yo creo que esa ganas de protagonismo ojalá no solamente queden en la postulación de las candidaturas independientes, sino que también después de ir empujando el proceso, porque la convención no va a ser solamente dentro de la convención misma, sino que también tiene que ser un proceso participativo y de escucha muy activa por parte de los candidatos y después por convencionales de alguna manera que salgan electos, de la gente, de sus comunas, de sus barrios, de los lugares que dicen representar. Ahora, Jorge y Daniel, el hecho que, por ejemplo, ustedes digan de que se quieren ver caras nuevas, se quieren ver rostros distintos a los clásicos, ¿implica también que la publicidad, que la forma de hacer campaña para sus posibilidades también va a ser distinta, o se va básicamente a recurrir a la típica campaña clásica de qué sé yo, todo tipo de posibilidades de póster gigantescos en las calles, de ir buscando y contactando a las personas en los centros de atención? Estamos además en medio de una pandemia, por lo tanto, ¿cómo se hace una campaña política novedosa cuando tú estás tan restringido, Jorge? Es realmente un gran desafío. Nosotros estamos hoy día en nuestra provincia, al menos en cuarentena, así que, y el periodo es corto, es bastante breve. Efectivamente, nosotros vamos a tener que ingeniarnos, voy a tener que trabajar con mucha gente joven que maneja redes sociales, que tiene otra forma de hacer, además que es lo que está mirando la gente hoy día. Hoy día el mundo de las comunicaciones ha cambiado tremendamente, y yo concuerdo que la gigantografía, las palomas, esa forma de mostrarse está bastante obsoleta. Por lo tanto, yo creo que hoy día, dadas las condiciones de pandemia y dado el cambio cultural en el sentido de lo que la gente mira y ve, vamos a tener que hacer unas campañas muy distintas, muy inteligentes, y en eso creo que vamos a tener que buscar, ¿no es cierto?, actores o ayuda profesionales jóvenes que lo puedan hacer. Por otro lado, a mí me parece también bastante bueno, porque en una situación de pandemia estas campañas van a ser menos costosas, menos gastos, porque yo creo que el gasto que se hace en una campaña electoral en el pasado sobrepasa con creces, ¿no es cierto?, lo legal en muchos casos, y creo que es una forma de no sé cómo llamarlo, de desperdicio, de botar mucha plata que se puede ir en otros sentidos, en ayuda de la gente que hoy día la está pasando mal en pandemia. ¿Y cómo es el caso tuyo? ¿Cómo es tu campaña distinta a las campañas que la ciudadanía probablemente ha visto cada vez que hay un evento electoral, Daniel? O sea, yo estoy muy de acuerdo con que hoy día hay un cuestionamiento a la representación política en general, y yo creo que hay que hacer esa reflexión de, sobre todo de los y las constituyentes, de cómo va a ser esa representación política diferente en el año que dure la convención. Y ahí yo creo que en particular el reglamento de la convención constitucional juega un rol muy importante en cómo se vincula esto a organizaciones sociales más vinculadas a las comunas, a los barrios, etcétera. Y la campaña en particular, lo primero son las redes sociales, pero que es algo que está muy presente, al menos en nuestra generación, en cómo nos organizamos, en cómo manifestamos nuestros afectos, cómo planteamos nuestras ideas. Yo creo que eso está
por decirlo de alguna manera, imbricado en nuestro ADN, en nuestra manera de funcionar de alguna forma. Pero también creo que hay que plantear una campaña en la que los y las protagonistas no sean solamente los candidatos, sino que también la gente. Poder visibilizar, porque acá hay un mandato, o sea, la gente que vayamos a ir a esa convención no vamos a ir solamente con nuestras ideas y en esta misma reflexión de cuestionar la representación política, vamos a ir con un mandato de la gente que decimos representar y ver cómo se mantiene ese vínculo más allá de la campaña. Yo creo que ese es el desafío, cómo uno a través de la campaña va construyendo ciertas relaciones, ciertos vínculos que uno después tiene que volver durante el mismo proceso a esos vínculos que va a ir construyendo, los que construyó antes, pero también los que va a ir construyendo durante la campaña. Y la otra parte más novedosa que yo también creo que es muy importante, que en la otra campaña igual están presentes, pero creo, al menos de parte de nuestro equipo, sí lo estamos planteando muy fuerte, es que una red de voluntarios muy fuerte. O sea, la política tiene que seguir siendo un acto humano, y un acto humano que se dialoga entre personas, y qué mejor que lo haga otra persona que te convenza directamente de con por qué hay que votar por un candidato u otro. Entonces, y eso lo hace otra persona que también está convencida, y esos son voluntarios y voluntarias. Creemos que esa apuesta de convencimiento en este momento es lo que iría a marcar una diferencia en esta elección. Sí, Jorge y Daniel, hay otro punto que también me parece bien interesante, que también lo pregunto en esta sección, y que tiene que ver con qué es lo que llevan ustedes de interés particular de que sea parte de la Constitución y que hoy día no está en la Constitución. Jorge, tu caso. A ver, yo creo que a nosotros, como Levanta Chile, nos interesa mucho, ¿no es cierto?, que la nueva Constitución pueda permitir o dejar plasmadas las bases de la educación del futuro. Yo creo que gran parte del problema de Chile está en el acceso a la educación, en el acceso a la igualdad de educación. Las oportunidades que tuviste tú, que tuve yo, Fernando, son distintas a las que tiene la mayoría de la gente en nuestras regiones. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Y el otro, para nosotros, hay varios puntos, pero no te los puedo dar todos en la entrevista, creo yo. El otro, para nosotros, muy importante, es la descentralización del país en todo sentido, porque la igualdad de oportunidades en este país es muy distinta, depende de donde tú estés, y incluso hay descentralización regional. Me refiero en nuestro caso, ¿no es cierto?, a la región del Biobío, Concepción y el resto de las provincias y las comunas. Otro punto muy importante es plasmar en la Constitución los límites de la concentración económica. La concentración económica debe tener, ¿no es cierto?, debe estar de alguna manera, debe asegurar el poder emprender en este país a todas las personas que quieran. Y lo que más en nuestra región, y sobre todo nosotros en nuestro distrito electoral, tenemos un problema, ¿no es cierto?, con el derecho a vivir en paz y a emprender en paz. Estamos hoy día metidos en una situación muy grave, y creemos que el Estado de Derecho hoy día no ha podido ser respetado, probablemente porque las herramientas que nos entrega la Constitución no alcanzan, o porque las herramientas o cómo lo expresa la Constitución no han sido con la fortaleza que necesitamos para que esto funcione como debe funcionar y nadie tenga que trabajar ni vivir atemorizado y víctima del terrorismo. Daniel, ¿qué es lo que tú te gustaría tener en la Constitución que no está hoy día? Mira, lo primero es que yo creo que el debate constitucional no es un debate temático, es un debate más totalizante, universal, con una aspiración que busque explicar todo, no solamente un sector, como la educación, la salud, las pensiones, sino que parte desde una mirada de la totalidad de cómo el Estado se relaciona con la ciudadanía, se relaciona con sus recursos naturales, se relaciona con el mundo privado. Entonces, es una discusión más general. Y yo en eso, primero, creo que
represento por mi propia historia, pero también por quienes me vinculo y por todo lo que hemos llevado adelante también desde el mismo movimiento estudiantil, una generación que ha vivido la precarización que nos trajo el neoliberalismo a nuestro país. Este modelo de abusos que salió durante el estallido, que se manifiesta en mi generación en la excesiva deuda, sea esa deuda por mantenerse para la olla, pero también por la deuda universitaria, la precarización en los trabajos flexibles que hoy día nosotros tenemos, que nuestra generación en particular lo está viviendo de mucha peor manera, y sobre todo después de la pandemia, que vamos a ser una de las generaciones más precarizadas en términos laborales, hay varios estudios que lo plantean, que también vemos la casa propia como algo alejado, precisamente porque ya tenemos deuda encima. Entonces yo creo que hay un tema de la generación sub-35, por decirlo de alguna manera, y más jóvenes todavía, es peor, diría yo, que hay una precarización y estamos viviendo las virtudes, pero también los costos que trajo este modelo en nuestro país. El haber privatizado la educación, el haber privatizado el sistema de pensiones, el haber privatizado el sistema de salud, son cosas que nuestra generación está viviendo en carne propia mucho más agudamente. Y ahí en particular también a mí me interesa el tema educativo, porque como participé de parte de la Federación de Estudiantes, la FECH, fue uno de los temas que me metí muy fuerte. Y en términos conceptuales yo creo que hay un debate súper importante. Yo comparto que hay que pelear por el acceso, la calidad y en el fondo el rol público que tiene hoy día la educación y qué significa la educación pública. Y ahí creo que hay un debate súper fuerte en torno a qué es lo que es lo público hoy día en nuestro país. Y que a nivel constitucional eso está un poco difuso y que ha permitido que universidades privadas se hagan llamar, por ejemplo, con un rol público cuando no necesariamente cumplen ese rol público, colegios particulares que también se hacen llamar con un rol público, y esa definición y esa discusión yo creo que es un debate constitucional importante que tiene que ver con el tema filosófico. Pero lo segundo, y que esto se manifiesta también en otros derechos sociales que uno quiere ir a consolidar, es la supremacía de la propiedad privada en nuestra Constitución. Y yo creo que eso es una de las características centrales que tiene el neoliberalismo en nuestro país. Y yo creo que la propiedad privada no puede seguir mediando toda nuestra convivencia nacional. No puede seguir mediando que un colegio pueda definir todo lo que quiere ver porque es propietario de ese colegio. O la especulación del suelo que permite que hoy día no se pueda acceder a una vivienda digna por la mayoría de la población de nuestro país. Y esos elementos yo creo que es el debate central, diría yo, en una de las peleas en torno a los derechos sociales, en que vale, la propiedad privada hay que tenerla en muchos otros espacios, pero no puede ser una supremacía para todos los derechos. O sea, el derecho a la vida vale más que la propiedad, por ejemplo, y así podemos ir desglosando. Ahora, hay un punto que, por cierto, ustedes tienen que tenerlo sumamente claro, digamos, en una convención constitucional. Es súper importante los ítems que cada cual lleva y que quiere instalar, pero se tiene que tener también pero mucha conciencia de que probablemente va a haber un largo tiempo discutiendo sobre cosas que eventualmente van a tener que ceder para que se pueda generar los mínimos consensos que permitan plasmar las ideas de país en una constitución. Después de haber dicho lo que se quería, ¿cuál es la disposición anímica a conversar con gente que eventualmente piensa distinto entre ustedes, Jorge? Yo creo que, Fernando, que efectivamente este va a ser un proceso largo. Yo creo que aquí mucha gente que ha pensado, ¿no es cierto?, teniendo un porcentaje que no sea el que logre la mayoría en la convención, o sea, los dos tercios, digamos, va a poder frenar otras ideas. Yo creo que eso en absoluto es así. Yo creo que si no vamos a llegar a un plebiscito de salida. Yo creo que tenemos que llegar a concordar las ideas y eso es lo que a mí me parece positivo de esta convención constituyente, y yo espero ser elegido y espero que eso sea así, y voy a cooperar, aunque tenga diferencias en los planteamientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con Daniel, yo difiero radicalmente en lo del derecho de propiedad. O sea, yo he trabajado una vida para tener mi casa y mis bienes o lo que yo tengo, y creo que el derecho de propiedad la Constitución no puede precarizar el derecho de propiedad sobre lo que yo he obtenido
honradamente trabajando a lo largo de una vida y que puedo heredárselo a mi hijo o a quien sea, y no porque mañana tenga un terreno en donde se pueda construir una población, tengo que entregarlo. Si yo no quiero entender que lo que Daniel dijo es eso, pero está cerca, a mí me parece, su posición respecto al derecho de propiedad privada. Pero volviendo a la pregunta, Fernando, creo que efectivamente, ¿no es cierto?, tenemos que llegar a acuerdos, porque si no, no va a haber una, o sea, si las ideas de los más ultras, ya sea de derecha o de izquierda, pretenden frenar, porque nadie va a tener las mayorías necesarias, eso creo yo, en la convención para poder generar el articulado, vamos a tener que llegar a acuerdos y a consensos y ceder en muchas posiciones, y eso es lo que va a ser una mejor constitución para este país. ¿Y tu disposición, Daniel? Cuéntanos. Yo creo que este es un momento, aunque sea un momento oscuro porque estamos en la pandemia y, vale, venimos de un gobierno que también violó los derechos humanos, pero es un momento de democracia plena, yo creo, en nuestro país, y hay que aspirar a que eso sea de esa manera. Y la democracia exige diálogo, exige acuerdo, exige conversar con lo diferente, y yo en eso creo que es un momento súper bonito de eso, y en eso yo creo que la constitución que viene tiene que parecerse más a Chile, en el fondo. Y ese Chile es diverso también en sus posiciones políticas, diverso en sus orígenes, es diverso en sus etnias, y yo creo que eso es algo que sí debería estar, o al menos de parte mía sí está en el espíritu, y en ese mismo espíritu y en ese mismo diálogo, quizás para profundizar un poquito lo de la propiedad privada, es que yo comparto que hay muchas cosas que hay que mantenerse en la propiedad y hay que defenderlo. O sea, si yo con mucho esfuerzo he logrado avanzar en la vida, he logrado tener mi casa, lugares, de manera honrada, como planteaba, eso yo no lo niego. Lo que a mí me pasa que es complicado, y es lo que tiene en particular nuestra constitución, que no la tiene, por ejemplo, la constitución estadounidense, no la tienen la constitución europea, es que aquí la propiedad privada está por sobre cualquier otra cosa y regula todas las otras cosas. Y yo creo que ahí hay matices y hay cosas que hay que cambiar en eso, porque hay ciertas partes de nuestra convivencia nacional que no deberían estar medidas solamente por la propiedad privada. Y esa es la supremacía que yo creo que hay que relativizar de alguna manera. Eso, pero el diálogo creo que es lo positivo, en verdad, en este proceso, y lo que nos debería permitir construir una constitución que sea estable en el tiempo. Eso es lo más importante. Oye, y me quedan un par de minutos y quiero destinarlo a un tema que siempre sale. O sea, a ver, el tema de la descentralización es bastante común y siempre sale, pero el tema del sistema político que ha sido abordado bastante efímeramente, pero que hay mucha expectativa sobre si es que va a mantenerse el presidencialismo que tenemos tal cual es, 4 años sin reelección, con todas las facultades puestas básicamente en el Ejecutivo. ¿Ustedes ven, han habido proposiciones en todo el espectro político para cambiar eso de alguna manera? Presidencialismo atenuado, un semipresidencialismo, un federalismo, en fin. ¿Cómo ven en un minuto y medio, Jorge, esa posibilidad? El cambio del sistema político presidencial actual. Yo creo que efectivamente, dadas las circunstancias y los cambios, porque esto es absolutamente dinámico, nosotros vivimos más de 30 años, ¿no es cierto?, con este sistema político que ha tenido algunos pequeños cambios, está un poco agotado. O sea, lo hemos visto hoy día, el Parlamento ha pasado sobre el Ejecutivo, por lo tanto yo creo que tenemos que buscar una solución en un presidencialismo a lo mejor más acotado, con otras herramientas, y lo que a mí en lo personal me parece es que debemos tener periodos presidenciales probablemente de 5 o 6 años, porque 4 años sencillamente son muy cortos, no alcanzamos a entrar a poder plasmar, ningún gobierno alcanza a poder plasmar sus ideas y ya está en campaña, y esto se ha convertido en una permanente campaña electoral, ya sea de... ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, sigue Jorge, parece que se conectó ahí a Daniel, sigue tú. En una permanente
campaña electoral, porque además las fechas no son coincidentes. Entonces yo creo que en eso perdemos mucho espacio. Yo creo que debemos buscar un sistema que permita mayor estabilidad y que permita a los gobiernos que vayan accediendo al poder, ¿no es cierto?, sí, un mayor plazo para poder plasmar su ideario. Sí, no sé si Daniel, ¿estás ahí todavía todo o no? No, es que ya se me acabó el tiempo, así que desgraciadamente vamos a tener que dejarlo hasta acá, salvo que pueda conectarse ahora, Daniel. Ya, vamos a darle 10 segundos a ver si es que podemos conectarlo a Daniel para que responda aquello y terminamos la entrevista. ¿Está la posibilidad ya? No está. No, parece que... Aprovechando el tiempo que se me fue, Daniel, sí, yo creo que otro lo dije muy claro, Fernando, es una modernización del Estado. Nosotros, sí, eso sí que, a mi juicio, es un tema tremendo. Hoy día tenemos con el Estado. Ya, no se pudo conectar, Daniel. Sí, no se pudo conectar. El tema de la modernización del Estado me parece que no existe un lugar más idóneo probablemente para poder discutir aquello que una convención constitucional, así que me imagino que eso va a estar puesto, porque lo van a poner por de todos lados el tema. Exactamente. Muchas gracias, Jorge, gracias por estar acá y también le damos las gracias a Daniel Andrade, que te vaya muy bien. Chao. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a La Clave por este espacio que le da a los constituyentes, tal como tú dijiste, que tienen menos visibilidad y que somos de regiones. Muchas gracias, muy buenos días a todos los oyentes. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La Clave me escucha.